¿A quién tengo que decirle yo feliz día del amor y la amistad? Bueno, feliz día de amistad y pues obviamente a todos mis amigos que en realidad tengo una lista importante de compañeros tanto de trabajo como del grupo y de la pastoral juvenil, a quienes valoro mucho y de verdad que a ellos les deseo un muy, muy, muy feliz día del amor y la amistad. De no hacernos compañía, a dormir sin pretender que pase nada. ¿Con quién y dónde la va a pasar? Bueno, no sé, seguro con los amigos ahí. Siempre, igual que el año pasado, nos reunimos y comemos una carnita asada y algo ahí seguro, ahí, muy, muy, de mucha amistad. De charlar sin las palabras. Soltero, soltero. Bueno, en realidad yo tengo personas muy especiales en mi vida, principalmente a mi mamá y a mi papá. Más que todo a mi mamá, porque siempre ha estado cerca de mí. Es mi amiga incondicional. De igual forma a mi hermana, que vive en la zona sur. Y bueno, es una persona que de repente es mi mejor amiga, al igual que mi mamá. En el campo del amor, verás que me siento muy bien porque definitivamente me amo mucho yo y siento que cada vez que me amo más, hay personas que me aman más. Y a esas personas que me aman, feliz día del amor y la amistad. Bueno, todavía no tengo planes de con quién pasarlo. Yo siento que las cosas se dan en su momento. De repente puede que salga con algunas amigas, algunos amigos. O tal vez lo pase así con mi mamá. O, ay, con alguien hay que pasarlo. En el amor yo estoy muy bien porque siento, como le dije anteriormente, si yo me amo, me siento estable, me siento bien y eso refleja que si yo me amo, otras personas me van a amar. Estoy muy bien en amor. ¿Soltera, con compromiso? Estable. Bueno, primero que todo a mi novia, Adriana, feliz día del amor y la amistad. Y bueno, ya voy a compartir con ella dos años y tantos meses, ¿verdad? Entonces, primero que todo a ella, feliz día del amor y la amistad. A mi novia Adriana y también a todos mis amigos, a mis verdaderos amigos, porque la amistad hay que valorarla al 100% y me considero un buen amigo. Y para todas mis amistades, bueno, feliz día del amor y la amistad. Tal vez ya hay alguna cena por ahí, media romanticona con mi novia, algo como, por lo menos como para pasarla bien, para uno decir que hizo algo el 14 de febrero. Bueno, yo le deseo a todos mis amigos, a mi familia, que los quiero, los amo con todo mi corazón, y también a mi novio Mauricio. Bueno, con mi novio, el lugar, no sabemos todavía, no hemos hablado de ese tema aún, pero esperamos pasar un lindo día, porque ese día también tenemos un día de trabajo bastante largo acá en el canal. Muy bien, la verdad, estoy muy complacida, me siento contenta, feliz, y por supuesto, no solo en el amor, sino también en la amistad, porque hay muchísimas personas a nuestro alrededor con las cuales tenemos contacto, y por eso les deseo un feliz día del amor y la amistad, tanto a mis amigos, a mi familia, y también a todas las personas que siguen la señal de TV Sur, Canal 14, y por supuesto, nuestros amigos de Sin Límites. Bueno, en realidad, primero, a mis amistades, a mis familiares y a una persona muy especial, a mi novia, a Lau, desearle un feliz día. Espero estar con ella ese día también, entonces desearle el mejor día. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Precisamente con ella, sí, espero pasarlo, no sé, vamos a ver si salimos a comernos algo. Obviamente va a pasar con ella.